se llevó a cabo la segunda reunión de la región Centro-Golfo-Istmo de Contralores Gubernamentales. En esa ocasión, el coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores del Estado Federación, Juan Gorrales Enríe, detalla que el tema a tratar en esa ocasión es la Contraloría Social. A decir del coordinador, la Contraloría Social se trata de que la ciudadanía se involucre y participe, ayude a vigilar que los recursos públicos se aplican de la manera adecuada, así como los programas y obras sociales beneficien a aquellas personas que en verdad lo necesiten. Los lugares en que se llevan a cabo programas u obras de beneficio social, un grupo de ciudadanos interesados en el beneficio general, en el bienestar de la comunidad, de manera gratuita, se organizan para checar que lo que se está haciendo se haga bien, ¿eh? Y si no se está haciendo bien, se reporta a las autoridades ejecutoras, a la propia Secretaría de la Contraloría del Estado respectivo, y entonces se le pone remedio al asunto. Los premios nacionales de Contraloría Social se ven reflejados en el cumplimiento de la labor ciudadana, en conocer, vigilar, hacer conciencia de los programas sociales y sobre todo reportar irregularidades a quien corresponda para remediar el asunto. Al reportarlo, se busca como objetivo principal la corrección de estas irregularidades y, en casos graves, la sanción. El objetivo que tienen es que se corrija, ¿eh? Porque lo que reportan no necesariamente implica que haya responsabilidades. Bueno, si las hubiera, claro, se procede. Precisamente por eso nosotros tenemos también leyes que se tienen que aplicar y procedimientos que pueden desembocar en la imposición de sanciones. Sí, si es el caso, sí, pero el objetivo fundamental es que se corrija, ¿eh? Por su parte, la contralora de la entidad oaxaqueña, Perla Woolrich Fernández, señaló que para un gobierno democrático, hoy día, son elementos claves la confianza ciudadana, la transparencia y participación de la sociedad en su conjunto. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.